hemos llegado muy bien, con todos los papeles en orden, que era muy importante. Y bueno, ya el primer paso ya lo dimos, que fue ingresar a la rural con una previa admisión de los papeles y los animales, ¿no? Bueno, llevamos 4 animales pampinta, que ahí en esos animales pampinta habían 2 machos y 2 hembras. Un macho 4 dientes, que para el que no conoce el tema, son como si estuvieran 2 años, que pesó alrededor de 130 kilos. Y después llevamos otro macho borrego diente de leche, que para quien no conoce la edad de diente de leche, es alrededor de entre 10 y 12 meses de edad, que pesó 98 kilos en el campo, ¿no? Y después trajimos 2 borregas diente de leche, también muy femenina, muy linda, de la raza pampinta, también con muy buen estado, la verdad que muy linda. Y a su vez trajimos 2 Hapsindau, que es el que no conoce, es el cara negra, que nosotros ya hemos iniciado esta cabaña alrededor de hace 4 años que ya vinimos con esta raza, y trajimos también 2 borregos diente de leche, que pesó 100 kilos, mucha gente no la conocía, y hoy, después de 12 años, creo que hemos sembrado, y ahora estamos cosechando, que bueno, que la gente ya, el que se dedica a lo que es el ovino, cuando uno habla de la raza con pinta, ya es una raza que todo el mundo la conoce, y que bueno, que la verdad que está dando muy buen resultado en todo el país, ¿no? Las competencias, la verdad que cada vez son más duras, y hay muchos animales muy buenos, y bueno, la verdad que todos venimos lo mismo, siempre entre cabañeros que hablamos, que cuando uno, antes de salir del campo, para nosotros son todos campeones, pero cuando llegamos acá, la realidad es que hay muy buena genética, muchos animales y muy buenos, ¿no? Tanto como en la raza pampinta, como en Hapsindau, en las caras negras, ¿no? Muy buenos animales y muy bien presentados. Hemos tenido mucha suerte, siempre hemos traído animales que, bueno, se han comportado muy bien en la pista, y bueno, sí, siempre tenemos la suerte de traer algún premio, y este año esperemos que también, porque bueno, uno, al margen que uno siempre dice que lo importante es llegar y estar acá, es muy lindo también ser premiado, pero bueno, ya estamos acá, esto es un puntapié, que bueno, hace 12 años que está la cabaña acá en la rural, y bueno, y esperemos que este año también logremos algún premio, ¿no? Ah, bueno, los cabañeros con mucho esfuerzo lograron llegar acá al predio, pero bueno, sí, se nota cómo está el país, que estamos pasando un mal momento, pero bueno, nada, esto yo siempre digo que trabajando se va a salir adelante, y se nota menos animales que otro año, pero bueno, el ambiente es como todos los años, los cabañeros contentos, bueno, lo que quizás uno antes podía traer 10 animales y hoy por ahí hemos recortado un poco y hemos venido con 6, los gastos por estar y eso, bueno, se nota un poco cómo está la situación del país, pero somos muy, los cabañeros estamos muy, pensamos que bueno, que esto se va a tratar de ir, yo siempre digo que trabajando y buscando de la vuelta se va adelante, ¿no? ¿Y cómo viene la cría acá en la cabaña, en nuestra zona? ¿Viene creciendo? Sí, nosotros siempre comentamos que cuando arrancamos con la cabaña hace unos cuantos años, cuando los primeros reproductores los hemos regalado como para que la gente lo conozca y bueno, y sepa lo que es. Y hoy estamos vendiendo alrededor de 150 carneros al año, en la provincia de Buenos Aires y bueno, en todo el país, ¿no?